Buenos días para todos, un gusto. Como dicen los americanos, straight to the point, ¿no? Vamos a ir directo al punto. Si Uruguay empata, se compromete. Si Uruguay pierde, prácticamente queda liquidado. Y si Uruguay gana, clasifica. Estamos todos detrás de todo esto. Yo creo que Uruguay está en condiciones de ganar el partido frente a Perú. Pero atención, de 21 puntos que tiene Perú, Perú hizo 10 en el exterior. Ese es el gran obstáculo que tiene la selección uruguaya. O sea, vos das por descontado que Chile pierde con Brasil. Yo doy por descontado, que si gana Uruguay, Chile no nos puede alcanzar. Y Uruguay está clasificado. Ese es el tema. Por ahí anda el tema, que para cerrar la clasificación el jueves... Ganarle a la selección peruana. Está bien, pero si Chile le gana a Brasil... Y si Chile le gana 19 más 3, ¿cuánto es? 22. Sí. Y nosotros de 22 pasamos a 25. Vos decís que si nos ganan, nos ganan por diferencia de goles. Bueno, en la última fecha vamos a jugar con Chile. Pero, no está cerrada la clasificación. Sigue abierto para Chile, básicamente. Exacto, claro. Sigue abierto para Chile. Exacto. Pero hay una cosa que es lógica. Hasta este momento, Brasil no ha perdido un solo partido en la eliminatoria. No, eso está claro. Es difícil imaginar que Chile le vaya a ganar a Brasil. Por supuesto. Yo estoy hablando de matemática pura y lo que marca. De la misma manera quiero decirte que para nosotros, si tenemos un resultado adverso, es muy difícil ganar a Chile en Chile. Esto ya te lo digo. Siempre ha sido difícil ganarle a la selección chilena en Chile. Sí, depende de cómo salga con Brasil también, ¿no? Claro. Bueno, eso es porque si Chile pierde con Brasil, ya también queda eliminado, es otro partido. Por eso. Pero si Chile gana Brasil, para nosotros Chile va a ser dificilísimo. Sí. Gerardo Peruso, ¿cómo le va? Buen día. O sea, yo creo que no hay mucho para explicar. ¿Sabes por qué? La respuesta la gente la dio sacando las entradas. O sea, todo el país sabe que esta es una final para ir al Mundial. En 48 horas se agotaron las entradas. O sea, que está todo dicho. La expectativa está... Y bueno, hay que ganar. Esa es una final que hay que ganarla. Nadia Fumeiro, bienvenida. Floreado hoy, ¿eh? Sí. En las eliminatorias para Rusia. De Rusia. Exactamente. Exacto. El 29 de marzo del 2016, aquí en Montevideo, le ganamos 1-0. El 28 de marzo del 2017, un año después, en Lima, perdimos 2-1. En la Copa América del 2019, empatamos 0-0 con Perú y nos ganan por penales ellos. Penal que le ataja a Galese a Luis Suárez. Exactamente. El día de los goles anulados. Los tres goles de Cavani. Exactamente. Eliminatorias para Qatar. Estas que estamos ahora, el partido que se jugó el 2 de septiembre en Lima del 2021, donde se empata 1-1. Y en esta última Copa América no nos enfrentamos frente a Perú, pero Perú llega a las semifinales, nosotros quedamos en cuarto de final. O sea que los últimos antecedentes... Dicen que hay una paridad. Hay paridad. O sea, acá no hay diferencia de ninguno de los dos. O sea, está muy pareja la cosa. Bien. Otra cosa para tomar en cuenta, creo yo, a mí se me ocurre que si tengo que decir, en pocas palabras, definir a Perú, digo, un rival muy peligroso. Porque cada vez que ha estado en una situación difícil, que parece que está listo, siempre ha sabido salir adelante. O sea, en la Copa América, por ejemplo, que llega a la final con Brasil, habían perdido 5-0 con Brasil en el grupo. Exacto. Estaban con las valijas hechas, se iban al aeropuerto, una carambola, siguen y llegan a la final. Le ganan a Chile la semi, en el Clásico del Pacífico. Exactamente. En esta misma eliminatoria arrancan muy mal, y en un partido decisivo, si seguía o no seguía Gareca, van a jugar a Ecuador y ganan en Quito, en Ecuador, revive. Siempre ha revivido en situaciones difíciles. Así que es un equipo, es un buen equipo. Hace años que vienen jugando juntos. Gareca hace 7 años que está con este equipo. Ha logrado cosas importantes y lo tiene armado el equipo. Entonces, yo creo que es un rival muy peligroso. ¿Este es el equipo que va a jugar el jueves o es el equipo base? A ver, es el equipo base, sí. Y es lo que yo personalmente imagino que puede ser. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. A ver, por ejemplo, Advíncula y Zambrano. Para que la gente tome en cuenta, ¿no?, lo que estamos tratando de mostrar como equipo. Juegan hoy, juegan Boca y River hoy. O sea, puede pasar cualquier cosa, se pueden lesionar. O sea, pero si estos jugadores... Hay que ver cómo llega. Hay que ver cómo llega. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Tenía sentido. Pero si no pasa nada raro, esta para mí va a ser la alineación titular de Perú, con un gran arquero como Galese, que hace años que viene jugando. Sí, señor. La línea de cuatro, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco. Acá puede jugar en el partido de visitante. En el partido de visitante puede jugar López, que es un chico joven Marcos que viene López. Alternando. Marcos López, sí. Que alterna con Trauco. Igualmente, Gerardo, me da la impresión que con Perú pasa
lo que sucede también con Uruguay en la última zona, como que se recita de memoria el equipo. Es que sí, es que se recita, no solamente acá, acá también, Renato Tapia, Yotún, el único jugador que se ha insertado últimamente es Peña, sí, que era un delantero que Gareca lo hizo 8 para ser más gráfico a la gente que nos está viendo. Sergio Peña. Sergio Peña, y juegan con 3 acá en el medio, y los de arriba también. Esta es la gran aparición y la gran solución de ellos, porque cuando perdieron a Guerrero, que no solamente perdieron un gran jugador, pero para mí perdieron era la bandera de Perú, líder. Paolo Guerrero, sí, un jugador extraordinario, les aparece la Padula, que es un italiano hijo de mamá peruana, y encontraron una solución, porque hay que hacer olvidar a Guerrero en Perú. Estuvieron un año y medio atrás de él para convencerlo, hasta que Gareca habló con la Padula, y cuando el técnico le dijo, yo te quiero en la selección, quiero que seas el 9 en la selección para el proceso de salida de Guerrero, ahí lo convencieron. ¿Sí? Pero él no estaba convencido porque estaba esperando en ese momento, porque jugaba en primera división de Italia, la oportunidad de que lo llamaran de la zurda. Ya y grande. No, y no llegó nunca, pero claro, no ya es, está grande. No es un bebé, es grande, maduro, está en la B, en Benevento, pero es un jugador que, bueno, es muy importante, ya todos lo conocen. Y Cueva acá, que es un talentoso, sí, jugador muy especial, siempre el problema, cambia de equipo acá rato, pero en la selección juega siempre y juega bien. Hay jugadores que tienen esa característica. Yo creo que esta más o menos va a ser la alineación, y este también va a ser el sistema estructural, digo, la foto del equipo, el 1-4-3-3 ese que básicamente es el que ha utilizado Gareca. ¿Y si tenemos que descomponer esto a la hora de la defensa? ¿Cómo cuando hacemos? Empiece a correr la pelotita, que ahí está la cosa. Bueno, en defensa, este sistema se transforma en un 4-1-4-1. Muy pocas variaciones ha tenido. Creo que alguien, ¿quién me dijo que se recita medio de memoria? Ahí sí, se recita de memoria. Inclusive acá hay algunos jugadores que hace rato que no están jugando. O sea, Tapia perdió el puesto en el Celta del Vigo. Sí. Pero viene acá y juega. Y Yotún vuelve al fútbol peruano, ha pedido Gareca. Porque está, vuelve para tener minutos, para no perder ese jugador, que es un jugador importantísimo, porque hace tiempo que tiene problemas con el entrenador en Cruz Azul y no jugaba. Trauco está en Francia y no juega. No juega. No juega. Zambrano juega poco, pero vienen a la selección y juegan porque hay una historia, se conocen, son buenos jugadores, y son jugadores que están acostumbrados a este tipo de partidos. Pero en ese sentido hay una diferencia con respecto a los jugadores uruguayos, por lo menos de la última zona, salvo lo de Advíncula, que es el lateral indiscutido en Boca, en el resto tampoco llegan con tanta continuidad como si pueden llegar la línea final que tiene Uruguay para el próximo jueves. Sí, 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 porque Trauco no está jugando, Zambrano alterna y nada más, pero lo mismo pasa acá cuando viene Suárez y viene Cavani, vienen pocos minutos, sí. Si están sanos y están bien, están para jugar, juega. Acá vienen y juegan. Con la selección y olvídate. ¿Viste qué dijo Suárez cuando llegó? A veces que nos dicen, venimos con muchos minutos y está mal. No jugamos y está mal. No hay problema. Si están bien para jugar y no juegan allá, a esos jugadores con edad, yo prefiero tenerlos frescos y no cansados. A ver si me entendés. Frescos para jugar en la selección. Claro, jugaron no 3 partidos la semana pasada. Bien. Sí, vienen con ritmo, sí, pero vienen acumulando. Suárez viene fresquito. Yo eso, a Cavani, a Suárez, ¿estás bien? ¿Estás sano? Fresquito los prefiero.